tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Todo Remo y Canotaje. La propuesta de hoy es empezar a presentar el nuevo ciclo canotaje por un lado y también hicimos una visita a uno de los prestadores tanto de kayak como de remo de travesía. De esta manera entonces, presentado el programa, empezamos a compartir las imágenes. Juegos Olímpicos de Río y también el Sudamericano que tuvo lugar en Tigre, ha finalizado un ciclo olímpico, pero ha comenzado el otro. Es por eso que nosotros queremos dialogar en primer término con Diego Canepa, el entrenador de la selección argentina, para ver cómo se encara, cuáles son los objetivos y cómo se preparan. Llevamos trabajando desde el 2016, después del Sudamericano, y lo que es enero y febrero, con concentrado, o sea, con todo el equipo, así que bien, empezó muy bien. El equipo está trabajando muy bien, realmente tenemos un grupo de 10 atletas fijos, así que muy bien. ¿El Sudamericano te había dejado conforme? Sí, el Sudamericano sí. Pensamos que iba a ser un poquito más duro y fue realmente por encima de las expectativas. El rival a vencer era Brasil, se superó holgadamente. Sí, le ganamos casi todas las regatas, así que... Pues la verdad que fue un buen resultado de fin de ciclo para arrancar bien ahora este nuevo ciclo. ¿Cuáles son las competencias que hay este año? Ahora tenemos las Copas del Mundo en mayo, en Szeged y en Serbia, fin de mayo, las dos copas pegadas, una semana a la otra. Y bueno, estamos esperando la definición de ICF para saber en qué eventos vamos a participar, porque hasta el día de hoy todavía no está definido el programa olímpico, así que estamos con un poco de incertidumbre en ese sentido, como para poder armar el equipo, ¿no? Y saber en qué vamos a afrontar. Realmente para esta fecha ya es bastante tarde que no se haya resuelto, pero bueno, no paramos de trabajar pensando que cualquiera de las dos distancias que pueda, que para el que pueda inclinarse el programa, vamos a estar bien. Y ahora es el turno de escuchar la palabra de los que van a ser protagonistas, sin lugar a dudas, de este nuevo ciclo olímpico. Tres de ellos son los que integraron el K4 olímpico. Hablamos de Pablo de Torres, de Daniel Alboy, de Gonzalo Carreras y también de uno que ya está con el equipo senior, que tuvo muy buen rendimiento el año pasado en el Sudamericano. Hablamos de Omar de Andrés. A ver cómo se definen el tema de las distancias para después empezar a armar botes y encarar todo lo que va a ser el año. Sigo tratando de ver bien qué es lo que quiero, pero por lo pronto remando y con ganas, así que bueno, es lo importante. O sea, ir a entrenar y tener ganas, creo que es lo que me va marcando lo que quiero hacer. Así que por ahora, seguir sin pensar mucho y el tiempo me irá diciendo qué es lo que tengo que hacer. Una vez que entremos al equipo, formaremos los botes de equipo y o a uno, lo que sea, para afrontar las competencias internacionales que son las Copas del Mundo, el Mundial y el Panamericano. ¿Cuál es tu objetivo? Y mi objetivo es primero estar adentro, obviamente, y después tratar de ganar el K1, como lo he hecho en alguna oportunidad. Y si no lo gano, bueno, tratar de formar un buen K2 para competir internacionalmente. Estamos arrancando el ciclo, estamos tratando de un poco alinear los botes a los que vamos a apuntar. Estamos probando unas tripulaciones, el correr del año creo que vamos a seguir probando más. Todavía está por definirse o casi está definido. Parece que el K4 va a pasar a 500 metros, así que cambia bastante la configuración del equipo. ¿Para bien o para mal? Ya vamos a ver. Yo creo que somos un país que en el K4 1000 metros teníamos bastante desventaja porque había países que hace muchos años estaban con eso.
si bien la habíamos achicado un montón y estamos en un trabajo impresionante, creo que siempre los cambios nos favorecen. Ya estarían arrancando todos juntos. Claro, hay que ver cómo lo aprovechamos. Ya se vio con el KAOS 200 que cuando fue el cambio todos los países cambiaron juntos y arrancamos desde lo mismo y se tuvieron muy buenos resultados en KAOS 200. Así que bueno, espero que con el K4 500 sea algo parecido. Creo que hay buen material acá en el país para ese bote y para esa distancia. Y bueno, el tema es trabajar y largamos de cero con todos. Vamos a ver cómo nos podemos acomodar. El año pasado fue bueno mío. Y ahora estamos trabajando como todos los años. Primero se viene el selectivo en marzo. Y después del selectivo van a estar las mismas competencias de siempre, que son Copa del Mundo, Mundial, Panamericano y Sudamericano. Pero este año vamos a buscar, por lo que sea hasta ahora, vamos a buscar los botes de equipo. Como se está por definir si va a correr si va a aparecer el K4-500 en los Juegos Olímpicos, si bien faltan 4 años, ya hay que ir preparándose. Y me parece que por lo menos a las Copas del Mundo vamos a ir a buscar botes de equipo, K2-4. Claro, la gente, esa es una distancia solamente para mujeres. Sí, igual anteriormente sí se corría el 500. Hasta Beijing se corrió 500 metros para hombres. Y después en Londres sacaron los 500 y pusieron los 200. Y se mantuvo ahora para Río. Y para Tokio 2020 ya se sabe que el K2-200 desaparece. Y están terminando de definir si ponen el K4-500 o dejan el K4000. Tal vez mirándolo del lado de que están todos los países en las mismas condiciones, nos puede beneficiar en el sentido de que arrancamos todos juntos. Los 1000 metros ya hay países que tienen muchos años trabajando, pero no sé si nos va a beneficiar en gran medida. Nada, es una distancia nueva, nos vamos a preparar como todos y sí es distinto lo que se necesita para 500 que para 1000. Ya para el sudamericano ya se había hecho la incorporación de varios atletas de reserva, por lo menos en el equipo masculino. El equipo femenino también está trabajando con un gran grupo, quizás no de reserva, pero de muchas juveniles. Estamos concentrando 8 juveniles en casi todos los concentrados de damas. Lo que es el equipo junior también con 8 juniors nuevos, porque el equipo del año pasado eran todos juniors de segundo año y no quedó ninguno, así que se renueva y hay 8 juniors permanente trabajando. Y así que tenemos en estructura, hoy tenemos creo que más atletas que nunca hemos tenido, la cantidad que hemos tenido concentrados, estamos en eso en un buen momento. Se han incorporado bien en el trabajo del equipo senior, siempre la incorporación al equipo senior, por cómo lo tenemos planificado nosotros, es una cuestión de cargas, ¿no es cierto? No solo del rendimiento, sino respetar el proceso de desarrollo de las cargas. Y como venían haciendo un trabajo sistemático ya en el equipo de reserva, realmente el pasaje al equipo senior lo han hecho muy bien, estando a la altura de la carga y del rendimiento también. Así que creemos que van a andar muy bien en este ciclo, sí. Este año me parece que están todos muy, muy motivados, arrancando un ciclo nuevo, ya dejando atrás todo lo que pasó y creo que eso motiva mucho y el grupo lo veo muy bien, lo veo fuerte. En los entrenamientos se nota que todos están queriendo posicionarse bien adelante y bueno, creo que eso nos va a hacer crecer. ¿Sanamente les pone presión esto? Sí, obviamente, siempre está la competencia interna y sana y eso es lo que sirve porque eso hace que el nivel del equipo se eleve. Va viniendo gente nueva, creo que en los años va entrando gente mejor preparada. Esto también es un signo de desarrollo del deporte. Están los equipos U23 y empujan y no dejan que ustedes se relajen. No, ni hablar. Y más allá de eso, ayudan también. El tema por ahí, no querés que te ganen, pero también te ayudan a ir para adelante, es como un ida y vuelta, porque de última después estás en el bote con ellos arriba, así que es así, es un ida y vuelta que está buenísimo. Los chicos que están viniendo de lo que era el sub-23,
van a ayudar mucho al equipo. Y bueno, esperemos que se haga, como se hicieron los 4 años anteriores, un muy buen trabajo y que podamos seguir mejorando. Estamos entrenando todos muy bien, a esperar hacer una buena regata y que se hagan bien las cosas. Agustín Bernice, Manuel Lascano, que ya están en el equipo. En el equipo senior, y después hay muchos chicos en el sub-23 también. Al parecer, por lo que se cuenta, no estamos entrenando juntos, pero por lo que dicen, andan bien, tienen buen nivel, así que en el selectivo vamos a ver qué pasa. Seguramente alguno se pueda sumar al equipo senior, obviamente. Una de las opciones que tiene Tigre para el turismo es el remo y el kayak de travesía. Nosotros estuvimos visitando a la gente de Skull, quienes nos explican un poco de qué se trata este emprendimiento, y también hablamos con quienes lo practican. Alguien que debutó y alguien que ya lo viene haciendo desde hace un tiempo. Encontramos ahora en Skulls, es una escuela de remo y kayak. Nosotros ofrecemos cursos de remo, cursos de kayak, para principiantes que empiezan de cero completamente, y también para remo adaptado. Para el principiante, que la persona empieza de cero completamente, son embarcaciones de remo con carrito. Son 4 clases de hora y media, en donde el objetivo de esto es que ellos salgan remando completamente solos. Y el que ya sabe más o menos algo siempre viene como a buscar algo, una técnica nueva o para mejorar su técnica, entonces se les da también ese servicio en botes de remo. En kayak también hacemos lo mismo y tenemos la actividad que tenemos los dos tipos de kayak, tanto el abierto como el cerrado, los de travesía. En los de travesía son los cerrados que tienen que tener más estabilidad y son los que son más fáciles de irse al agua. Sino los de abiertos, los de plástico, como tienes más contacto directamente con el agua, son más como para jugar, más para divertirte. Primera vez vamos a incursionar en esto de hacer kayak y meterse en el delta. Uno viene de paseo por acá, pero se queda siempre en la parte no peninsular. Y bueno, es lo que es verano, uno siempre trata de disfrutar al aire libre. Y bueno, Buenos Aires no es una ciudad en la que uno se puede escapar fácil a tener naturaleza cerca. Entonces, bueno, es una excelente oportunidad. Y la verdad que hacer actividades mucho más... No individuales, pero en el sentido de que vos puedas descubrir a tu manera los distintos lugares que hay, intercambiar, porque realmente la cultura isleña es totalmente distinta a los que vivimos de este lado, ¿no? Hacer ese intercambio cultural y conocer un poquito más de nuestro lugar es lo que motiva. Es el único delta en el mundo que sigue en crecimiento. Sabemos que bueno, a nivel internacional es un lugar súper buscado. Tenemos el delta muy cerquita y la idea es animarse, cruzar el río y conocer que una historia que es totalmente distinta, ¿verdad? Hemos tenido una formación para hacer guías turísticos. Tenemos mucho turista que ya sabe usar muy bien remo, kayak. Sin embargo, acá tenemos que hacer una introducción. Los turistas usan un kayak de plástico, el más fácil. Los guías usamos el kayak cerrado. Y bueno, hemos tenido chicos, gente adulta, 75 años, por ejemplo. Y todo ha sido perfecto acá. Hemos laburado con Skulls desde hace muchos años. Yo soy colombiano, pero llevo 10 años viviendo en Argentina. Cuando entran, ven el diario vivir de los argentinos, de los isleños. Les impresiona mucho ver a los chicos en los puertos, pescando, los perros, nadando. Eso es un modo de vida muy diferente, muy tranquilo, la naturaleza. Les impacta mucho. Tenemos brasileros, colombianos, un nicaragüense y un argentino. Siempre, la verdad que siempre se comparten un montón de experiencias. Y la Argentina es un país que es muy ameno con nosotros.
todos los que venimos acá, primero como turistas, después como inmigrantes. Entonces, ¿qué mejor forma que mostrarlo y que eso sea un laburo? Tienes que ser de la zona, puedes venir de cualquier lado, acá vienen muchos turistas de afuera. Una de las ventajas que tenemos también, siempre lo digo, trabajamos de lunes a lunes, entonces como que está abierto para el público en general. No necesitas ser de Tigre, no necesitas ser remero, o sea, cero experiencia. Siempre tratamos de vender la naturaleza del Tigre, del Delta, que es lo que de verdad buscamos en toda esta actividad, al margen de la remada. Buscamos que conozcan el Delta. Bien, estamos dentro del Club Hispano. El Club Hispano lo que nos ofrece es una pequeña instalación. Tenemos para guardar los callos, tienen vestuarios propios, locker para guardar las cosas con llaves y bueno, la seguridad que siempre decimos que estamos en la rampa del Hispano, que es la que sales directamente al gambado. Es como que cruzamos y tenemos esa libertad también. Bueno, nos encontramos en Paseo Victorica 50 y estamos todos los días de lunes a lunes de 8 hasta las 8 de la noche. Lo mismo les va a ir a ustedes. La verdad que la gente de aquí de School y del Club Hispano son maravillosas, muy buenas personas y bueno, toda la confianza en ellos, porque la verdad que lo vienen trabajando hace un montón y la tienen bastante clara. No hay ninguna excusa para no hacerlo, no importa el clima, no importa la parte económica, siempre hay que desarrollar todo tipo de actividades, sobre todo kayak. Es muy importante hacerlo. De esta manera entonces ponemos punto final a todo remo y canotaje y les decimos que en lo sucesivo seguiremos presentando distintas actividades, tanto de kayak como de remo de travesía, remo adaptado y también las travesías nocturnas que se realizan en distintos puntos turísticos del Delta del Tigre. Nada más entonces, será hasta el próximo programa.